Jesús con Isi Aventura. Hola chicos y chicas, hoy les voy a contar una historia fascinante. Me fui a una pequeña ciudad allá en Belén. Ahí habían personas muy trabajadoras que cultivaban el trigo. ¿Saben qué se hace con el trigo? Uy, con el trigo se hacen panes, se hacen tortillas, se hacen quequitos, se hacen pasteles, se hacen... ¡Uy, qué rico! ¡Delicioso! Hola, soy Isi Aventura. ¿Y si me acompañas a conocer más de Jesús? Me gusta explorar por todo lugar, buscando secretos que deseo. ¿Te cuento una historia? Una nueva aventura voy a comenzar. Un viaje por la historia que te va a encantar. A muchos amigos conocerás y una enseñanza ellos te darán. Las aventuras de Jesús con Isi Aventura. Hola, aquí estoy. Vamos a descubrir el personaje de esta semana. ¿Cómo? Con las pistas arqueológicas. ¡Empezamos! Llegué a un pequeño pueblo. Había una fila enorme. No sabía qué es lo que estaba pasando. Entonces pensé, ¡seguro están dando cosas ricas! Entonces seguí avanzando y seguro me van a dar pancito fresco. ¡Vamos a hacer la fila! Ahí estaba yo, haciendo la fila, porque yo quería que me dieran mi pancito rico. Y en eso, un hombre grande y fuerte me detuvo y me dijo, ¡Joven! ¿Quién es usted? Y yo le dije, soy Isi Aventura y ando buscando una pista arqueológica o una pieza que me haga descubrir el personaje de la Biblia. ¿Me da mi pan? El hombre, un poco gruñón, me dijo, aquí no se regala pan. Aquí lo que se viene a hacer es a recoger espigas. ¡Ah! Mal encarado. Solo él sabe que voy a recoger espigas. ¿Qué? Pero, espérese, señor. ¿Qué? ¿Me va a poner a trabajar? ¿Y sabe qué me dijo? Tome, jovencita. Esta es esta y póngase a recoger las espigas, que hay muchas. Señor, espérese. ¿Y si me da solo el pan? Camine, camine. Es tiempo de recoger las espigas. ¿Y si mejor me salgo a la fila? A ver, sirvientes, esta joven está en la plantación número 4. ¡Llévensela para allá! Y sí, así por las buenas me voy. Y ahí, yo pensé que me iban a dar pan y no me ven aquí, recogiendo trigo. Yo no sé por qué me pasó eso, si yo me porté bien. Hasta me bañé. ¡Ya sé! Voy a sacar a mi amiga Loli. Con Loli, lo limpio. ¿Me ayudas? ¡Sí! ¡Wow! ¡Qué buena idea! Todo lo sé, todo lo hago, todo lo puedo. Soy una mente brillante. Sí. Vamos, Loli. Ya casi terminamos. Hemos recogido un montón de espigas. Le vamos a ganar a toda esa gente. Vamos a ver... ¡Mi primera pista! ¡Wow! Es un pergamino. Está en arameo. Y dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¡Hey amigos! Tengo la primera pista para poder descubrir al personaje bíblico de esta semana. Lo voy a guardar en mi bolsa para ir a consultar el libro más maravilloso del mundo. ¡Ajá! La Biblia, ¿dónde están? Todas las respuestas. ¡Vamos, amigos! ¿Para dónde va? ¿Para dónde va? Es que, espérese, es que yo tengo que ir a... ¡Ey! ¿A recoger espigas? No, no, es que vea... ¡A recoger espigas! No, señor, espérese, es que... ¡Sirvientes! 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 Ya sé. Voy a guardar el pergamino en mi bolsa y voy a ir a consultar el libro más maravilloso del mundo. Sí, la Biblia, donde están todas las respuestas. ¡Vamos juntos! Mi
chicos y chicas, hoy vengo a invitarlos para que no olviden estudiar nuestro libro guía. ¿Cuál es? La Biblia. En él puedes meditar, encontrar muchas respuestas, encontrar muchas aventuras y descubrir el misterio más maravilloso del mundo. ¿Cuál es? El amor de Jesús y nuestra salvación. Así que medítalo, cuídalo y vívelo. Este es nuestro libro guía, la Biblia. Mi libro guía los voy a hallar, su sabiduría nos va a revelar. ¡Ey! ¡Aquí estamos! Ya empezamos las aventuras de Jesús con Isi Aventura. Siempre lo obedecen. Vamos, repítelo conmigo. Dios cuida y protege. Dios cuida y protege. ¿A quiénes siempre? ¿A quiénes siempre? Lo obedecen. Lo obedecen. Proverbios 2:8. Este fue el proverbio del día. ¡Hasta la próxima! Ya aterrizamos. Vamos a las aventuras de Jesús con Isi Aventura. Por fin me pude escapar de ese señor gruñón que me puso a quitar espigas del piso. Pero lo más importante es que tengo mi primera pista. Sí. Bueno, vamos a seguir descontando. Seguí caminando por aquel pueblito tan hermoso. Uy. Allá veo unas vacas, carga, también por aquí, camellos, wow, caballos, sí, también hay perros. ¡Perrito! ¡Espérate! ¡No, no, perrito! Perro mal encarado, igual que aquel capataz. ¡Jale de aquí! ¿Saben? En este pueblo hay personas muy, muy, muy amables. ¿Qué es eso? ¡Wow! ¡Es un granero! ¿Y si es un granero? Todo lo sé, todo lo puedo, todo lo hago. Soy una mente brillante. Ahí debe haber quequitos, pastelitos, cachos, empanadas, pañuelos. ¡Oh, tengo hambre! ¿A que no adivinan qué pasó? Entré a aquel granero y estaba lleno de grandes sacos de trigo. ¡Qué rico! Seguro había de qué comer. Pero, ¿saben qué? No había pan. Yo tengo mucha hambre. Yo necesito comer algo. Por favor, denme pan. Pero les voy a contar lo que me pasa. ¡Ah! ¡Ay! ¡Uy! 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 ¿Y otro sopapo y qué? ¡Ay! 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 ¡Qué sopapo me llevé! Daisy, aunque me tuviera que llevar otro sopapo. ¡Ay! 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 Espero. Espero que no me. Que no me caiga el granero encima ahí. Ay. ¿Qué es esto? ¡Otro pergamino! ¡Sí! ¡Otra pieza arqueológica! Vamos a ver qué es lo que dice. ¡Wow! También está en arameo. Vamos a ver. ¡Ay! ¿Qué significaba ese jeroglífico? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya sé! Y ella dijo: Señor, halle gracia delante de tus ojos.
¡Wow! ¡Es una mujer! Sí, el personaje debe ser una mujer. Chicos, ¿ya saben quién es? Yo no. Ya sé. Voy a guardar el pergamino en mi bolsa y voy a ir a consultar el libro más maravilloso del mundo. Sí, la Biblia, donde están todas las respuestas. ¡Vamos juntos! Mi libro guía los voy a hallar, su sabiduría nos va a revelar. Chicos y chicas, hoy vengo a invitarlos para que no olviden estudiar nuestro libro guía. ¿Cuál es? La Biblia. En él puedes meditar, encontrar muchas respuestas, encontrar muchas aventuras y descubrir el misterio más maravilloso del mundo. ¿Cuál es? El amor de Jesús y nuestra salvación. Así que medítalo, cuídalo y vívelo. Este es nuestro libro guía, la Biblia. Mi libro guía los voy a hallar, su sabiduría nos va a revelar. Tarararara. Mira a quién me vine a encontrar aquí. Ay, el señor Grullo. A la jovencita haragana, la que no quería recoger espigas. A ver, rapidito, para el campo a recoger espigas. No. Vámonos. ¡Corramos, corramos! ¡Me persigue un zancudo! ¡Ya regresamos! Chicos y chicas del Kids Club, es momento de aprender con nuestras trivias bíblicas. Busca tu Biblia y prepárate para comenzar. La pregunta de hoy es: ¿qué personaje de la Biblia estuvo dentro de un gran pez por 3 días? ¿Lo sabes? Elige tu respuesta. 1. Jonás. 2. David. 3. Moisés. 4. Daniel. Quédate con nosotros y conocerás la respuesta en unos minutos. ¡A la conquista! ¡Chicos! ¡Estamos por comenzar! No está, ¿verdad? No me pudo atrapar el señor Gruñón. Todo lo sé, todo lo puedo, todo lo hago. Soy una mente brillante. Sigamos buscando más pistas. Luego de salir del granero, seguí recorriendo el pueblo. ¿Y saben qué? Sí, encontré una panadería. Yo me estoy muriendo de hambre. Y en esa panadería había muchos estantes. Y en esos estantes habían quesadillas, pupusas, pampitas, uy, cachos, pañuelos, de leche, todavía. Entré a la panadería y me atendió un señor con una barba blanca y cabellos blancos. Un abuelito súper tierno. Y me dijo: jovencito, tiene que probar los panecillos que hace mi esposa Noemí. Ella hace estas deliciosas recetas. ¿Noemí? ¿Noemí? Ese nombre me suena, creo que lo he leído en la Biblia. ¿Será que tiene relación con nuestro personaje de esta semana? El abuelito me llevó a su casa para que conociera a Noemí, una abuelita súper linda. Y ahora entiendo por qué todo lo que comí sabía súper dulce, porque ella era así, una dulzura. Me llevaron a una linda terraza en su casa, me invitaron a un cafecito, estaba delicioso. Pero lo que más me sorprendió fue la historia que me contaron. Me cuentan que desde niños ellos cultivaban el trigo. ¡Wow! La abuela Noemí era tan linda, tan atenta, tan cariñosa. La abuela Noemí sacó un pequeño libro y de ese libro sacó una hoja muy particular.
y me dijo: esta hoja la encontramos en el campo y la hemos guardado por años. Y como yo sé que tú eres una joven arqueóloga, tal vez puedas encontrar el significado. ¿Saben qué? ¡Tralala! Chicos, no lo puedo creer. La abuela Noemí me dio un pergamino como las otras pistas que yo había encontrado. Vamos a ver qué es lo que dice. Dice, vamos a ver. Este es padre de Isaí y padre del rey David. Ahora sí quedé peor, porque la pista decía que era padre de Isaí y de David. ¡Ayúdenme! Ya sé. Voy a guardar el pergamino en mi bolsa y voy a ir a consultar el libro más maravilloso del mundo. Sí, la Biblia, donde están todas las respuestas. ¡Vamos juntos! Chicos y chicas, hoy vengo a invitarlos para que no olviden estudiar nuestro libro guía. ¿Cuál es? La Biblia. En él puedes meditar, encontrar muchas respuestas, encontrar muchas aventuras y descubrir el misterio más maravilloso del mundo. ¿Cuál es? El amor de Jesús y nuestra salvación. Así que medítalo, cuídalo y vívelo. Este es nuestro libro guía, la Biblia. Pero aquí no termina la historia. Bueno, ya yo me estaba despidiendo de los abuelitos. ¡Adiós, abuelito! ¡Adiós, abuelita Noemí! ¡Chao! ¡Muchas gracias! Y en eso, escuché una voz detrás de mí que decía algo así como: ¡Madre! ¡Ya llegué! ¡Estoy listo para un delicioso café! ¡No! ¡Era el hombre que me puso a recoger las espigas! Entonces vi que era el hombre gruñón del plantío. Y no venía solo, venía con el perro gruñón. ¡Hey, chicos! Yo voy a salir un momentito, pero Jesús se queda contigo. Ya regresamos. ¡Hola, chicos y chicas del Kids Club! Es momento de aprender con nuestras trivias bíblicas. Busca tu Biblia y prepárate para comenzar. La pregunta de hoy es: ¿qué personaje de la Biblia estuvo dentro de un gran pez por 3 días? ¿Lo sabes? Elige tu respuesta. En el principio de la tierra. 1. Jonás. 2. David. 3. Moisés. 4. Daniel. Chicos, ¿ya conocen la respuesta? Y la respuesta correcta es Jonás. Espero que hayas aprendido un poco más de la Biblia. ¡Hasta la próxima! ¿Ya sabes de quién se trata? ¡Ya continuamos y lo desciframos! Y aquí estoy en mi laboratorio donde vamos a descubrir las pistas de nuestro personaje bíblico de esta semana. ¡Empecemos! Hola, soy Isi Aventura. ¿Y si me acompañas a conocer más de Jesús? Me gusta explorar por todo lugar, buscando secretos que deseo encontrar. Con mi libro guía los voy a hallar, su sabiduría. ¿Te cuento una historia? Una nueva aventura voy a comenzar. Un viaje por la historia que te va a encantar. A muchos amigos conocerás
aventuras de Jesús con Isi Aventura. Encontré en el libro de Ruth varias coincidencias acerca de nuestras pistas. ¿Dónde está el libro de Ruth? Pues en el Viejo Testamento. Empecemos. Pista número 1. Dice así. En Ruth 1:16, Ruth respondió: No ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¿Vieron? El primer pergamino hablaba sobre esto. Ahora, si era Ruth, ¿por qué decía que era padre de Isaí? ¿Vieron por qué decía que era padre de Isaí? Claro, porque Ruth tuvo un hijo, este era Obed, y Obed fue el padre de Isaí. ¡Queda solucionado! Chicos, aquí tengo la tercera pista, ¿y de dónde la encontré? Pues vamos a ver. Dice en Ruth 4:17, y le dieron nombres las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed, este es padre de Isaí, padre de David. Pues entonces tenemos solucionado, tenemos las tres pistas y las tres soluciones a cuál personaje se trata, lo veremos. Niños y niñas, a pesar de todo lo que me pasó con aquellos dos gruñones, ¿cuáles? El capataz y el perro, ¿lo recuerdan? Sí, pues déjenme contarles que dentro de todo lo que estudié, descubrí que Ruth era la tatarabuela del rey David, así como lo oyen. Ella fue la que impulsó las familias de donde vendría Jesús, nuestro Salvador. Además, ella fue una mujer muy obediente. Cuando murió su primer esposo, decidió quedarse con su suegra Noemí. Ajá, Noemí, como la abuelita de la panadería. Otra cosa que descubrí muy interesante es que ella también recogió espigas en el campo. Allí conoció a su segundo esposo, este se llamaba Boaz, y él fue el papá de Obed. Esto es muy interesante, me gustó mucho, pero lo que más me llamó la atención fueron los significados de sus nombres. Por ejemplo, Ruth significa compañera fiel, Boaz significa el fuerte que redime y Obed el siervo adorador. ¿Vieron, chicos? Si eres fiel y te conviertes en el compañero del fuerte Redentor, serás un gran adorador. Espero que hayas aprendido mucho del personaje de esta semana. No te pierdas las próximas aventuras de Jesús con Isi Aventura. ¡Nos vemos! Hola, soy Isi Aventura. ¿Y si me acompañas a conocer más de Jesús? Me gusta explorar por todo lugar, buscando secretos que deseo encontrar. Con mi libro guía los voy a hallar, su sabiduría nos va a revelar. ¿Y si te cuento una historia? Una nueva aventura voy a comenzar, un viaje por la historia que te va a encantar. A muchos amigos conocerás y una enseñanza ellos te darán. Las aventuras de Jesús con Isi Aventura.